Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio está lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una imagen para quedarse embelesado, sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Rodrigo? El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho, ya que la parte del ataque está muy abierta arriba. A ver si entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una gran labor de cubrir terreno, bajar a ayudar a la defensa cuando haga falta, desplegar el juego hacia arriba y acelerar las transiciones cuando el equipo tenga la posesión. No se le suele llamar el motor del equipo por nada. Difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Bueno, yo me quedo con ese pequeño mago que es David Silva, futbolista que a mí me entusiasma. Yo tengo una debilidad especial por David Silva porque esos jugadores tan imaginativos me encantan. Y es que casi nunca me defrauda, ¿eh? Si aparece en el partido es para ganarlo. Opino lo mismo. Es todo un baluarte táctico en su posición. Barrenechea. Balón en largo. Saque lateral. Martín Zubimendi. Ferran Torres. Parece que sale de esa. ¡Menudo pase se hace Pelé! Despeja como puede. Silva. Charlotte. Y lo intenta ahora. No ha podido ser. Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo le ha faltado un poquito más de puntería. ¡Koundé! Los dos equipos han comenzado fuertes. Ha habido un toma y daca por parte de ambos. Ferran Torres. Pedri. Se le encara bien y se hace con el balón. Esto huele a contraataque. Consigue salir. No, está perdiendo la pelea. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Hay contacto y va a ser falta. Izquierda. La manda al centro. No, se
Dembélé es más listo que el hambre. Charlotte. Barrenechea. Ha interceptado el pase. ¿Qué intentará el Barcelona? La ha dirigido de maravilla. Han conseguido sacar esa pelota. Ferran Torres. Mikel Oyarzabal. La defensa debe replegarse. Parece que sale de esa. ¡Qué buen balón adelante! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Ha regalado la falta! ¡Jordi Alba! Silva. Buena el pitido que señala el descanso del partido. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Así pues, 0-0. Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. La primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador. Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos. Jordi Alba. Mikel Oyarzabal. Balón templado. Hace lo posible por alejar el peligro. Silva ha tenido una buena ocasión, ¿eh? Seguro que se motiva para seguir probando. De Jong. Ferran Torres. La controla Jordi Alba. Ferran Torres. La juega en largo hacia el otro costado. Un balón atrás. De Jong. Pueden respirar, aunque no sé si mucho. Miquel Merino. Barrenechea. Pueden tener una buena ocasión. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Orozabal. 0-0 todavía. El partido se lo puede llevar cualquiera. Mikel Oyarzabal. Intenta llegar arriba por la vía rápida. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira. No son de los que marcan a medias, ¿eh? ¡Lewandowski! No, ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Saben.
haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. Tienen mucho mérito el ímpetu y la garra que están demostrando llegados a este punto, ¿eh? Está claro el objetivo que tienen en mente. ¡Al otro lado! ¡Pase largo arriba! ¡Intenta pasarle por encima y lo consigue! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Mete el pie y consigue lo que quería! ¡Buen juego de pies! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa! ¡Busca el disparo! ¡Aparece para alejar el peligro! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Intenta colarla! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? Pero puede que todavía los aguarde alguna sorpresa. Pases precisos y firmes. Consigue conectar el pase. Parece que estaba adelantado. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. A ver qué se saca de la manga. Interesante balón. El portero se hace con la pelota. Todo sigue igual después de los primeros 90 minutos, así que nos vamos al tiempo extra. Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras, ¿eh? Pero se les resisten los goles. Ahora todo va a depender de las defensas, de la suerte y del acierto y sangre fría de los hombres de adelante. El árbitro pitó el final de la segunda mitad con empate en el marcador. Las espadas siguen en alto. Estamos en la prórroga. Toda una prueba de resistencia y carácter para los jugadores. Piqué. Ferran Torres. De Jong. El Barcelona necesita cambios en el ataque. Lo que intentan no les está saliendo. Golpea el esférico hacia la frontal. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Un buen pase y podría colarse. Y cuelga la bola. Tiene carril para correr por la izquierda. Acciones le iban a acabar pasando factura. Y así concluye la primera parte del tiempo añadido. Solo falta que cometan algún error, pero no parece fácil. Ambos equipos han demostrado gran firmeza en su juego y nadie ha podido desbordar las defensas del rival hasta ahora. El último cartucho, solo un cuarto de hora más para ver quién tiene más fuerza y quién aguanta mejor la presión. La suerte hará el resto. Ha sido un partido muy trabado en el que ningún equipo ha encontrado la red tras 105 minutos. Si es que los balones no están siendo lo bastante precisos, falta que le den un último pase.
Busquets. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Mikel Oyarzabal. Juega hacia la banda derecha. Decide jugarla atrás. Busca el remate. ¡Gol! 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 ¡Ha metido! Han dejado lo mejor para el final. ¿Algo que añadir sobre este gol, Julio? Bueno, me suelo quejar de la defensa, pero esta vez voy a elogiar el pase y el desmarque, sobre todo. Se han entendido a la perfección. Balón al jugador solo. Y de ahí a la red, claro. Por parte de los dos equipos. Quizás este gol haya sido el definitivo. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. I love you.